Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer un risotto de verduras deshidratadas. Y estos son los ingredientes: 250 gramos de arroz, verduras deshidratadas, aceite de oliva virgen extra, vino blanco, sal, queso parmesano, mantequilla y una pastilla de caldo de verduras. Bueno, vamos a hacer el caldo con agua y una pastilla de caldo de verduras. En una sartén vamos a empezar a rehogar el arroz. Estas verduras vienen deshidratadas, que son muy recomendables para este tipo de arroces. Vienen en bandejas que lo valen para sopa. Entonces viene cebolla, viene zanahoria, vienen setas, viene apio, viene puerro. Entonces yo las compro así porque de esta manera las tenéis a mano y no se os estropean. Y sale muy bueno. Vamos a echar 2 cucharadas de aceite de oliva en la sartén y vamos a rehogar las verduras deshidratadas y el arroz. Vamos a rehogarlo. Mientras tanto, lo vamos a hacer el caldo con agua y vamos a echar la pastilla de caldo. Podéis echar agua sola, pero si le echáis una pastillita de caldo de verduras o si tenéis caldo de verduras hecho, pues también os vale. El caso es darle un poquito de sabor al caldo. Vamos a dejar que cueza el agua, porque tiene que estar hirviendo para ir a añadirlo al risotto. Por lo tanto, vamos a empezar, mientras se cuece el agua, a rehogar todo bien. Bueno, ahora ya que ya ha cogido el gusto, todo del aceitito, y se ha incorporado todos los ingredientes, vamos a añadirle 100 mililitros de vino blanco. Dejamos que se evapore bien. Los ingredientes del arroz, hemos echado 250 gramos de arroz y ahora tenemos que hacer más del doble de agua, porque ahora se tiene que ir echando poco a poco el agua caliente. ¿Ves? Ya se ha evaporado el vino y vamos a añadir el agua poco a poco. Como el agua está caliente, pues lo vais a ir dando vueltas hasta que vaya evaporando. Según se vaya evaporando, vais añadiendo el agua. Le echáis un poquito también de sal, eso lo tenéis que probar, porque esto es, se tiene que ir cociendo así, despacito. Según se vaya consumiendo, le seguimos añadiendo el agua cociendo. Esto vais a ir a ver vosotros el punto cuando está el arroz, el agua que vaya a necesitar o el caldo. También podéis hacer la mitad de agua y la mitad, si queréis, echarle un poquito de nata al final, porque también lo admite. Pero vamos, eso ya va según la dieta que queráis llevar. Le seguimos añadiendo caldo, otro poquito más y seguimos moviendo. Bueno, ya veréis qué bueno que va a salir. Es un plato muy completo con verduras que yo recomiendo que las compréis así deshidratadas, porque las tenéis a mano y están, bueno, buenísimas. Hoy llevan todas las vitaminas.
Bueno, ya hemos echado lo último de caldo. Se lleva bastante caldo, ¿eh? Porque es más del doble de arroz. De la cantidad que tengáis que echar, más del doble. Porque ahora tiene que quedarse consumido y tiene que quedar meloso. Hay que moverlo para que rompa el almidón y suelte la fécula que tiene dentro, para que se quede melosito. Bueno, pues ya es el último golpe y vamos a dejar que consuma. Bueno, este arroz ya le tenemos. Ahora le vamos a incorporar la tarrinita chiquitita de mantequilla, que es una porción de estas que vienen, como las que os ponen en los hoteles y por ahí, de esa, una de ellas. Y la mezclamos bien para que le dé, que quede más meloso el arroz. Mezclamos un poquito para que derrita bien mezclado. Bueno, pues ya está, la apagamos y ahora el queso le podéis echar ahora, si lo servís en una fuente o en platos individuales, y lo echáis un poquito por encima. Y luego en un cacharrito aparte dejáis una salsera o en un cacito para que cada uno se añada lo que quiera. Vamos a emplatar y a comer. Bueno, pues ahora ya lo que hacemos es quitar el aro y si queréis le echáis un poquito ahora de queso parmesano por encima, este que es molido, ya la cantidad que os gusta a cada uno. Le ponemos una ramita de perejil, o aquí en un ladito o arriba, como queráis, pero vamos, ahí va bien. Pues nada, aquí tenéis el risotto de verduras deshidratadas. Es un plato que está buenísimo y ahora pues para el invierno también viene muy bien estas comidas que no hay que dejar de comer. Espero que lo hagáis, espero que os guste y que os aproveche.